¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Buenas noches. Estamos acá con mi compañera Jazmín. ¿Qué vamos a cocinar, Jaz? Congrio. Congrio. Una receta esperada por mucha gente. Muchos le dicen la víbora del mar. Mucha gente le tiene idea. ¿Qué opinas, Jaz? No me pongas esa cara, Jazmín. Si ya lo probamos. Bueno, vamos a cocinar unos buenos congrios. La verdad que es algo que mucha gente lo saca, no sabe cómo cocinarlo, o a muchos, la verdad es que les da impresión porque tiene aspecto de ser una víbora. Hoy les voy a enseñar cómo se disfruta un congrio, que tiene una carne que es muy sabrosa, ¿eh? Se puede hacer de varias maneras, hoy lo vamos a hacer al verdeo. Voy a explicar cómo se limpia un congrio, ¿no? O sea, en este momento yo lo tengo limpio, los traje de la costa, la verdad que... Bueno, tuve que limpiarlos allá, traerlos frisados, pero es muy fácil. Ponemos el congrio sobre una madera, de acá para allá está la cabeza. Lo primero que hacemos, sacarle la cabeza. Lo giramos, vamos a tener la panza, como todo pescado. Como siempre, abrimos la panza y le sacamos todas las vísceras, todas las tripas. Pero hay algo que van a tener que tener en cuenta. A diferencia de los pescados comunes, que cuando uno lo abre, le saca todo, el congrio tiene algo que no se ve, que es fundamental. Cuando le abre la panza, con el cuchillo, tienen que continuar abriéndole el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando lo abren, como verán, sigue teniendo restos de vísceras, restos de las tripas, hasta más atrás, parte que no se ve. O sea, siempre recuerden eso. Abren la panza común y corriente. Una vez que la limpian toda, abren más o menos 4 centímetros y van a ver que tiene todavía más resto para sacar. Así lo limpiamos. Una vez limpio, que ya está todo limpio, que lo lavamos todo, que no queda ningún resto, lo ponemos boca abajo y lo que vamos a hacer, que yo ya lo tengo hecho, me dejé esta parte para mostrarle, es sacarle la aleta de arriba. Despacito. ¿Ven? Como hice con este, ¿ven? Que se la saqué toda. Agarran con los dedos, con un cuchillo bien filoso, y le van sacando toda la aleta. Más que nada porque, bueno, para que no sea incómodo al momento de comerlo, ¿no? Le sacan toda la aleta, sale fácil hasta el fondo. ¿Ven? Cómo va quedando todo, cómo va saliendo toda la aleta. Ahí está. Una vez que le sacaron toda la aleta, yo lo que voy a hacer, como lo voy a hacer al verdeo, igual que cuando lo hacen frito, es lo mismo. Lo vamos a cortar en postas. Y no gruesas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no gruesas? Porque el congrio tiene una carne que es bastante... tarda más en cocinarse que un pescado común. Entonces, si lo cortamos muy, muy grueso, corremos riesgo de que el pescado después salga crudo. Yo creo que un centímetro... o menos, está bien. Vamos a cortarlo todo en postas. Y ahora les voy a mostrar una cosa. Ustedes escuchan que hacen crack, ¿no? Como que algo se corta. Bueno, el congrio, hasta esta parte más o menos, hasta los últimos 20 centímetros, solamente tiene un cartílago. En el medio, como el parecido al gatuzo. Ahora le voy a mostrar. Fíjense, tiene el cartílago del medio y después todo carne, sin espinas. No tiene nada de espinas, solamente cartílago del medio. Se lo dejo para que no se me desarme cuando lo cocino y después uno cuando lo come, separa los dos costados. ¿Ven? Ahí,
Ya le saqué la letra de arriba. ¿Qué pasa? Cuando llego al final, que ya se va achicando el congrio, lo que hago es lo siguiente. Los últimos 20 centímetros los dejo. Y la última parte, como ya es chiquita, le hago dos filetitos. Dos filetitos de costado, continuando el costado del cartílago. Fíjense que sale un filete totalmente sin espinas. Esta es la última parte, que es la más finita. Les hago acá como hacemos, es muy parecido cuando fileteamos el gatuzo. Le saco el cartílago del medio. Ahí está. Esto lo dejo afuera. ¿Sabe? Acá me queda un pedazo de cartílago. Lo saco. Y me queda, ¿ves? Me queda todo el pedazo sin espinas. Hasta acá es lo que vamos a cocinar. El último pedazo, que ya el cartílago ocupa casi todo el espacio, lo corto en dos y lo voy juntando. Y después al final le voy a explicar para qué lo vamos a usar. Síganme, porque les digo que al que le tiene idea al congrio, hoy, como siempre, se va a chupar los dedos. Ya tenemos todo el congrio listo, como verán, todo preparado, en todas las postas. Y tenemos los sobrantes de la cola. Lo que vamos a usar para hacer la salsa de verdeo es muy simple. Cebolla de verdeo, toda picada. Agarré 5 cebollitas de verdeo. Sal, pimienta, ajo, limón. Y nada más. Eso es lo que vamos a usar para hacer la salsa. Pero bueno, esta parte, que es la cola, que es la que no usamos, que es la parte final, porque es puro cartílago, ¿qué vamos a hacer? Tengo preparado acá, con cuidado. Ahí está. Una sopita de verdura, jazmín. Va a echar todos los cositos, todos los tronquitos finales del congrio. Lo vamos a aprovechar para hacer un buen caldo de verdura con sabor, que bueno, sabor a congrio, sabor a pescado. Esto lo hacemos a veces con la cabeza de los bagres también, todo. No se desperdicia nada, señores. Todo lo que se pesca, se come. Lo metemos todo, dejamos que se haga el caldo mientras preparamos la otra comida. Y después lo sacamos y servimos un caldo con un gustito espectacular. ¿Listo? Vamos. Lo tapamos. Ya Jamín metió todos los tronquitos del congrio. Ahí está. Y ahora sí vamos con la preparación de la salsa. Vamos a preparar la salsa. Ya con la sartén un poco caliente. Jamín, hoy sí, vamos a usar aceite de oliva. Que siempre me critican que no uso aceite de oliva. Eche un poquito más. Ahí está. Un poquito de aceite de oliva. Y le vamos a echar manteca. Échele sin miedo. Ahí está. Vamos a esperar que se derrita un poco, que se caliente bien todo. Y vamos a empezar a preparar la salsa. Menos mal que tengo a Jazmín ahí que me ayuda. Bien. Una vez ya caliente la manteca, Le vamos a vamos a echar echar toda la cebolla de verdeo. toda la cebolla verde. Ojo, no te quemes, Dale. Con la mano, Jazmín, meta la mano ahí, dale. Ahí está. Y a revolver. Al fuego. Vamos a hacer que se rehogue un poquito. Y ya le vamos a echar algo de condimento, ¿eh? Le voy a echar un poco de ajo que tengo, disecado. Esto le da un gusto espectacular. Y solamente le voy a echar sal y pimienta. Un poquito. Ahí va. Mientras se reahoga la cebolla, vamos al congrio. ¿Qué vamos a hacer? Jazmín, a usted que le gusta condimentar, eche el limón. Vamos a echar el limón a todo el congrio. Un poquito más, un poquito más. Ahí nomás. Lo vamos a mezclar un poco. Un poquito de sal, Jazmín. No me tire el vino, por favor. Vamos. Échele con ganas, con ganas, con ganas. Vamos. Ahí está, un poquito de sal. Lo mezclamos. Y le voy a echar un poquito más de sal y pimienta. Para que vaya agarrando el pescado. Ahí está. Una vez que lo tenemos listo,
al toque, antes de que se rehogue la cebolla. Ahí, ya hago todo mezclado. Vamos a hacer que la cebolla se vaya rehogando con el congrio. Lo bueno del congrio es que es tipo el gatuzo, que no se nos va a desarmar. Y vamos a hacer que se vaya cocinando y rehogando con la cebolla. No le vamos a echar más condimento, porque ya le echamos aparte. Y ahora empieza lo bueno, ¿eh? Vamos a dejar que se rehogue solo. Que se rehogue y que se cocine el congrio. Bueno, lo único que hacemos de vez en cuando, revolverlo un poquito. Tenemos el caldo preparando sobre un lado y a Jazmín acá de otro lado preparando todo. ¿Qué vamos a esperar, Jazmín? ¿Cuánto le falta? Y la verdad que no sé. ¿No sabés? Bueno, no. ¿Vamos a esperar que se vea cocido? Sí, hay que. Y eso hay que preguntarle al pelado, obviamente. ¿Al pelado? Y sí. Bueno, dale. Bueno, vamos a esperar un ratito y después le vamos a echar la crema y vamos a hacer un buen congrio al verdeo. Lo dejé más o menos entre 10 y 15 minutos. Fíjense que el congrio saca el mismo juguito que saca más el de la cebolla. Me ayuda a que esto se cocine sin que quede seco. ¿Qué hacemos, Jas? Vamos a echarle la crema. Ahí está, Jamil le va a echar la crema. Y ahora viene la parte más rica, ¿eh? Ahí sáquele todo, Jas. Le vamos a sacar con una cucharita de madera todo lo que queda. Ahí está. Mezclalo un poquito, Jas, ahora. Ahí está. Vamos a mezclarlo. Lo mezclamos un poquito. Y ahora sí. Al fuego. Ahí estamos. Ahora lo vamos a mandar al fuego y vamos a poner el fuego al mínimo. ¿Eh? De a poquito va a romper el hervor y esperamos que se cocine solo. Bueno, estamos en las últimas. ¿Qué voy a hacer? Mirá, acércate, Jas. Ya tenemos más o menos la salsa casi hecha. Quedarán 5 o 10 minutos. Lo que voy a hacer es echarle queso rallado. A mí me gusta mucho el queso rallado. El sabor que le da a la crema. Esto ya tiene un aroma que... Bueno, Jas, que da ganas de comerlo. Bueno, le echamos un poco de queso rallado. Esperamos un poquito. Y a disfrutar. Y el caldo ya está, ¿eh? Mirá lo que es esto. ¿Vos traes, Jas? Tenemos el caldo listo. Esto es para que vean que lo que se pesca se come realmente. O sea, no se desperdicia nada. Llegamos al final, Hachu. Ahora vamos a hacer. Acérquense. Primero, caldo. Le voy a contar algo para el que no sepa. El congrio tiene muchísimas calorías. Obviamente es una comida muy de invierno. Yo la quise mostrar, más que nada para que sepan que nada se desperdicia. O sea, no puedo mostrarles de acá el sabor que tiene, pero el caldo es un espectáculo. Sinceramente es riquísimo el sabor que el congrio le da al caldo. Bueno, y vamos a lo más rico. Apagamos el fuego. Y vamos. Fíjense que ya está espesa la salsa. Fíjense cómo el congrio no se desarma, que esto es lo bueno. Y ahí vamos. Servimos un platito. Y ahora, para que vean que la receta no es chamullo, les voy a mostrar cómo se deshace y lo rico que sale el congrio. Vamos a hacer control de calidad. Yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Acá tenemos la posta del congrio, ¿no? Le dije que en el medio está el cartílago. Sale solo. Miren lo que es esto. Esto es totalmente sin espinas. Acá mi Jazmín. Se está comiendo la víbora de mar. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Hachu? Buenísimo. Espectacular. Vengan, les quiero mostrar algo. Yo me voy a comer otra parte. Sin espina. Fíjese el cartílago, que si yo le saco lo que queda, es solamente un cartílago, no tiene espina. Señores, esto es para chuparse los dedos. Antes de decir la palabra clave,
Antes de terminar, quiero dedicarle este video y este plato a mi amigo personal, Marcelo del Pino. Para vos, paisa, este congrio al verdeo te lo dedico a vos. Y como siempre decimos, lo que se pesca se come. Chau, gente. Abrazo. Thank you.